Patty Navidad aclara los malos entendidos con Madison en la casa de los famosos. Durante la gala del 4 de abril, Dania regresó a la casa para supuestamente darle un consejo a Madison. Sin embargo, esta visita provocó varios enfrentamientos entre los habitantes que aún permanecen en la casa. Uno de ellos fue el de Madison con José y Raúl. La boricua no dudó en confrontarlos y pedirles que hablaran con ella cuando alguna actitud no les parezca. Posteriormente, Patty Navidad aprovechó para aclarar los comentarios que también no le han parecido por parte de Madison, como por ejemplo cuando le dijo que este no era un concurso de cocina y que no iba a ganar el que cocinara mejor, sino más bien es un juego mental y ganaría el que es más fuerte de mente. Comentarios que Patty sintió muy agresivos hacia su persona, pues como sabemos, en esta temporada ella es la que más se ha encargado de la cocina. Sin embargo, en ese momento la actriz le dejó en claro que ella sabe cocinar y que igual es muy fuerte de su mente. Durante la plática, Madison se disculpó con Patty Navidad, asegurando que su intención jamás fue hacerla sentir mal. Sin embargo, para Patty, esos comentarios fueron realizados con mucha soberbia. Por su parte, Madison le aclaró que su intención jamás fue hacerla sentir mal o hacerla ver como una contrincante débil dentro de la temporada. Patty reconoció que sintió horrible por el comentario, pero que reconoce que ese es problema de ella y que lo tiene que trabajar. No obstante, Madison reconoció que debe tener cuidado en la forma en la que expresa las cosas. Incluso Patty le recordó que también le realizó otro comentario que la hizo sentir muy mal, pero que al final trae un poco de verdad, y es que Madison ha sido salvada en varias ocasiones por el público. Y caso contrario a Patty, ella ha sido salvada por el público y por sus compañeros de la casa, por lo que Madison le dijo que no era lo mismo, que lo importante es cuando sientes el cariño del público y el público decide que permanezcas dentro del reality, situación que Patty Navidad lo tomó a mal, pero le reconoció que tiene algo de verdad, pues no es lo mismo que te salve un compañero a que te salven tus fans. Durante la plática, la actriz mexicana aseguró que con toda la pelea que se desató en la casa, se siente bombardeada. Y aunque reconoció que el pleito inicial fue entre José, Raúl y Madison, todas las emociones y toda esa carga negativa y el confrontamiento lo recibe el resto de los habitantes, pues saben que hay una tensión dentro de la casa y esto provoca que las emociones se sientan aún más fuertes, pues con el encierro todos están a flor de piel. Y cualquier comentario, por muy mínimo que parezca, todo se ve mucho más grande y distinto dentro del reality.